encanta la mina. Y acá a ver hace un rato Martín. Ahí estamos, mira, no, no me pude resistir a la quería del arco de piña. El que toca el clarinete es músico cubano, se lo explicó Charlie Sae. ¿Cuántos años de experiencia en la música? A esto debería dedicarse Charly Sá. Sí, el ritmo colombiano es pues, muy pegajoso. Pero claro, ¿no? Pero boleritos. Sí, además no estamos tan viejos para cantar. ¿No? Claro. Pues, puede, sí, puede. Pues, sí, más pollera colorada sí. Y sería un éxito total. Este. Ahora, si yo hago... Ay, no pasa nada, ¿no? Pero si hace Charly Sá, ¿qué has sentido ese rato? Dime más, la verdad. Sí. Quería gritar. ya no siente nada, dice. No, pues qué lindo. Me da la vuelta, pues como ayer con Mariana se mueve dentro de lo que ha sido en la Plana Mayor. Yeah. Otra cosa fue verla de frente y de cerca, ¿no? Los caballeros, los jóvenes, todos gritaban mucha ropa, se sacó un rato de esos. O sea, hay una emoción diferente, pues. No, tú estabas hasta la Mariana. Sí. Si la Mariana se hubiera estado en un sol, en un día de pleno sol, se hubiera puesto su hilo dental, se hubiera puesto. Claro, eso sí, atrevida, ese.
Es una diosa, es un monumento. De verdad, es una lindísima mujer. O sea, el cuerpo de la Mariana es la mitad del tuyo, ¿no? La mitad, dividido en tres, yo creo que es una cinturita. Sí. Es una mujer bastante trabajada. Y le decían a mí, de que le verías de frente, ¿qué le preguntarías? ¿Cómo es el Aurelio Casillas? Tienes que preguntar su ¿quién vida. Es, ¿quién es Aurelio Casillas? Con el que acabo. Es pues, el Señor de los Cielos. Es. Ah, una película, una novela. Pero tú estás a tiempo de cuando. Sí, no, es cuestión de que hagas dieta, hagas ejercicios, spa y listo. Además, para que para hasta tú tienes una hijita mujer, para que tu hijita te diga, mamá, qué churra estás. No hay que dejarse. Y buscas a un Aurelio. Claro, el hecho de. No, Casillas, pero. Sí, en serio. Te digo, el hecho de tener un hijo o una hija no significa que ya estás viejo, por favor. Sí, es la verdad. La Mariana Sobani creo que tiene dos hijos. La Mariana, dos hijos. Wow. Nada más inmensa por los 40, Mariana Sobani. ¿Has visto? Ahí te estaba ahí la Giovanna Chávez con el Wally Ceballos. La Giovanna ya tiene una guagua. Sí. No está en su punto. ¿Qué te percibe, Chalisa? Esa música yo te entiendo. Claro, sí, pues la música colombiana, como quien dice, por eso, con la cadenita, la canción Carmen, de tantas canciones que también la puede hacer en cover, que Chalisa tiene el talento para pues mover también a todo un público, como se presentó el día de ayer. Exacto. No solamente un público, digamos, de La Paz, sino de cualquier parte del mundo. Para el Chalisa había sido a su tita, se te cuenta. Claro, llegó con una mujer hermosa también. Igual, o sea, déjenlo. Pero cuando uno está enamorado puede llevarse a su mujer a lucirse donde sea. Ajá, claro. Sí. Yo todavía no. Señoras y señores, enseguida, y yo tengo enseguida un homenaje que es la parte más linda del concierto de Conspiración, que tiene lindos temas, María y todo lo demás. El homenaje a Juan Carlos Aram.